Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase número 27 del taller de acondicionamiento físico orientado al fútbol. El día de hoy vamos a trabajar pues, sobre todo la fuerza y la velocidad. Los materiales que vamos a utilizar es muy simple. Vamos a utilizar 6 botellitas que van a simular a un cono. ¿Ya? Usted puede utilizar cualquier objeto que se asemeje y que simule a un cono. Solamente eso. Lo que no puede faltar nunca es la botellita de agua para hidratarse. ¿Ya? Con esto estamos para comenzar. Como de costumbre, en el lugar comenzamos con trote suave y movilidad articular. ¿Sí? En el lugar. Bracito hacia adelante en círculo. De esta forma. Y bracito hacia atrás. En círculo, vamos. En el lugar. Puso los brazos adelante y junto la escápula de atrás. Vamos. Puso los brazos adelante y junto la escápula de atrás. Ahora tiramos uno arriba y el otro arriba. Extiendo uno y extiendo el otro. Vamos. Extiendo uno y extiendo el otro. Arriba de esta forma. Vamos por un lado y por el otro. Solo quita los pies, la cadera, la parte interna inferior. ¿Sí? Y el inferior gira un lado y el otro. Vamos, en el lugar sigo el trote. Y vamos con la movilidad articular del tren inferior. Comenzamos con borde interno hacia la palma de mano contraria. ¿Sí? El pie sube hacia la palma de la mano contraria. ¿Veis? Vamos, patadita arriba y cruzada, pierna extendida. Arriba y cruzada, vamos. Le agregamos con giro de cadera. De esta forma. ¿Sí? Arriba y cruzada. Vamos. Excelente. Vamos con patada hacia atrás. Pierna extendida. Una patada hacia atrás. Patada lateral. Un lado y hacia el otro. Vamos de pares. Estamos recién comenzando. Vamos. En lugar. Taloneo. Palma del glúteo. De esta forma. Atención, pierna hacia afuera, elevo y hacia afuera, de esta forma, con círculo hacia afuera. Elevo hacia afuera, vamos, elevo y hacia adentro. Prepares. Siempre en el lugar. Primero y hacia adentro. Vamos en el lugar de rodilla. Solamente con punta de pie. Vamos. En el rodilla. Vamos a utilizar las botellitas, ¿sí? Ponemos una delante de otra, unos 30 a 40 centímetros de distancia, una delante de otra,
cuatro rodillitas para comenzar. ¿Sí? Y pasamos en zigzag de esta forma. Y retrocedo por fuera. Vuelvo lo mismo. Y retrocedo. Vamos. Con 10. Pista la tercera. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Vamos, uno más. Diez. ¿Sí? Atención ahora. Vamos a realizar el retroceso. O sea, el zigzag con retroceso. Y la vuelta, todo hacia adelante. Mira, de esta forma. Retrocedo. El zigzag. Siempre mirando al frente. Y vuelvo. Y voy adelante. Diez iguales. Esta es la segunda. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Tomen un poco, hidrátese. Aproveche de recuperar. Que sigamos con el calentamiento. Nos vamos a poner en diagonal. ¿Sí? Vamos. Un metro, un metro y medio, una de otra, en diagonal. ¿Se alcanza una vez tú vas a ver? Esta no se alcanza a ver. Ahí sí. ¿Ya? Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar rodeándola. La rodeo y me voy a la otra. La rodeo y me voy a la otra. La rodeo y me voy a la otra. Y retrocedo. ¿Sí? 10 iguales. Desde ahora comience. La rodeo y la otra. La rodeo y cambio. Dos, vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, hasta la sexta. Seis. Siete. Vamos, vamos, siete. Falta solo tres. Ya lo veo. Faltan solo dos.
Excelente. Hidrate, se recupere. Siguiente ejercicio. La botellita donde está. Diagonal una de otra, un metro, un metro y medio. ¿Y qué vamos a hacer? Primera botella, salto cabecear. Lateralidad, salto cabecear. Lateralidad, salto cabecear. Y lo mismo, cuatro cabezazos. Y retrocedo. Vamos a hacer cinco iguales, ¿sí? Desde ahora comience, vamos. Cuatro. Es una lista. Dos listas, vamos. Dos más. Vamos, ahora sí, un más, tenemos tres. Y son cinco, vamos. La última. Excelente. Sacamos las botellitas a un costado. Necesitamos un poquito de espacio. Vamos a realizar 20 golpes, pero sin salto y sin flexo de extensión. De esta forma, lo vuelvo y lo realizamos. Posición 1, posición 2, posición 3. Nada más que eso. 1, 2 y 3. 10, 20 iguales. ¿Sí? Desde ahora, comienza, vamos. 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, vamos, faltan 10. Aprete botita, tiene que botarla en esta posición. Aprete botita, abdominales, con adelante y me paro. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, faltan 3, 18, 9, 20, 20, camine, recupere. Aproveche de hidratarse, recupere bien. Vamos a elongar para luego pasar a la parte principal. ¿Sí? Elongación, vamos a recuperar y luego pasamos a la parte principal. Vamos, separen piernas, sin flexar rodillas, piernas extendidas y vamos abajo y al centro. Ya, vamos, aguante ahí. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ambas manos hacia un pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, luego cuádrice. Peine, rodilla junta y mantengo el equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El otro, vamos, lo mismo, me tomo el empeine, rodilla junta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, suelte. Solamente se apoya el taloncito, la puntita hacia arriba, con ambas manos la tiramos hacia arriba, de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta pierna queda totalmente extendida y la puntita hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estire, 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 gastronemio. Vamos, suelte, extendemos una, la otra la afectamos y nos cargamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sobas, de esta forma. Pie flexado y adelante, que la rodilla no pase la punta del pie. La de atrás solamente apoyamos la puntita y nos paramos hacia abajo. De esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otro, vamos, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, soltamos. Pegamos glúteo de esta forma. Este pie es la pierna hace de silla. Va a aguantar al otro pie de esta forma. Y avanzamos el equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pegamos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este aguanta al pie de arriba, ¿sí? Soltamos, soltamos y prepárese que nos vamos a la parte principal, ¿sí? Recupere bien, hidrátese. Vamos, muchachos, parte principal, ejercicio 1. Recuerden, en la parte principal tenemos dos bloques. En el bloque 1, 3 ejercicios. En el bloque 2, 3 ejercicios, ¿sí? En cada bloque realizamos 3 series. 30 segundos de trabajo en cada ejercicio y 30 segundos de descanso en este ejercicio. ¿Sí? Vamos. Una botellita cerrada a menos un metro. Si tiene más espacio en su casa o en el patio, la separa un poco más. ¿Sí? Y dos botellitas de diagonal hacia afuera. Mucho, pero igualmente para que se vea ahí, de esta forma y de esta forma. Ya, vamos a realizar entre estas dos botellitas que están al fondo. Vamos a realizar 8 mirando hacia adelante. Paso por adelante, paso por atrás, paso por adelante. Paso para atrás, ahí hice el 8, volví, no empecé, de nuevo lo muestro, en cámara lenta. Voy adelante, voy atrás, voy adelante, ahí rodé la botella y volví al lugar que comencé y formamos un 8. ¿Sí? Llego acá y hago la diagonal, salto a cabecear, vuelvo y lo realizamos desde acá, lo mismo, un 8, voy a llegar acá. Y voy a cabecear al codo, a la botellita, lo que tenga que esté en diagonal. ¿Sí? Primer ejercicio, simple, durante 30 segundos. Venga, ahora comienzo, vamos. Vamos.
tiempo cumplido. Ejercicio 1, nos pasamos. Listo. Ya, vamos al ejercicio 2. Nos sentamos un poquito despacio, así que con las botellitas. Con las botellitas. Ejercicio 1, ok. Bueno, queda tiempo de descanso, 10 segundos. Vamos, explicamos y luego lo vamos a ejecutar. Vamos a realizar 6 cambios de pie de esta forma. Uno adelante y otro atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al sexto. Quedan 10 puntos. A la misma altura. Y voy abajo. Realizo una flexo de extensión y subo y realizo de nuevo lo mismo, lo mostramos más rápido y luego ejecutamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y arriba, ¿sí? Durante 30 segundos. Desde ahora cada uno trabaja su ritmo, no se le confunda, recuérdelo. Listos. Vamos, comience. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ejercicio 2, ok, recuperamos 30 y nos vamos al tercer ejercicio y último del bloque 1. Este es el primer bloque y este es el tercer ejercicio y es la primera serie. Recuerden, son 3 series. Cada ejercicio se repite 3 veces. Estamos recién en la primera serie. Estamos comenzando, vamos. Ejercicio 3 y último del bloque 1. Vamos a realizar dos saltitos, un 2 y al tercero vamos a realizar una sentadilla. En la sentadilla vamos a tocar con una manito el piso, mira, de esta forma. 1, 2, 3. Toco la manito con un. Toco el piso con una manito. Vuelvo. 1, 2, 3, cambio de manito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Durante 30 segundos. Vamos alternando mano derecha y mano izquierda. 1, 2, y al tercer salto, sentadilla. Vamos, listos. Ya, vamos, rebotamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiempo cumplido, excelente, primera serie lista, entre series recuperamos 45 segundos, primera serie ok, 45 de recuperación, y nos vamos a la segunda serie, a nuestra recuperación nos quedan 30, nos vamos a la serie 2, vamos a ver. Sí. Diez segunditos y comenzamos. Segunda serie. Primera serie lista, se entendió, simple. Vamos. Listos. Ya, comienzo. Thank you.
¡Excelente! ¡Tiempo cumplido! ¡Tiempo 30! ¡Y nos vamos al ejercicio 2! Aprovecha esa recuperación. Nos quedan 15 segundos aún. Aproveche de hidratarse. Respire bien, nariz boca. Vamos. Tiempo cumplido. Descanso listo. Comenzamos. Excelente. Ejercicio 2. Listo. Cobramos 30. Estamos ya en la segunda serie. Tercer ejercicio. Estamos bien metidos en el entrenamiento. Queda menos, cada vez queda menos. Vamos, 5 segundos. Listos, ya comienzo. Excelente, tiempo cumplido. Recuperamos 45 segundos y nos vamos a la última serie del bloque 1. Tercera y última. Bloque 1. Nos vamos. Estén 20 segundos aún. Inhala con la nariz, profundo. Bota con la boca. Ya. 5 segunditos, comenzamos la última serie. Bloque 1, parte principal. Listos. Vamos, corre el tiempo. La última. Ejercicio 1. Listo. Recuperamos 30. Con el tiempo. Vamos bien. Aproveche la recuperación. Camine. Inhale, exhale. 10 segundos y comenzamos. Posiciones. Listos. Vamos, corre el tiempo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Listo. Ejercicio 2. Ok.
logramos 30. Nos vamos al último ejercicio del bloque 1. Estamos terminando el bloque 1. Vamos, posiciones de 5 segundos. Listos. Corre el tiempo, vamos. Excelente. Recuperamos un minuto y nos vamos al bloque 2. Tres nuevos ejercicios. Recupere, aproveche. Tenemos un minuto. Vamos. 15 segundos y comenzamos. 3 nuevos ejercicios. Vamos. Ejercicio 1. 4 rodillitas. 30 centímetros de distancia, una al lado de otra. ¿Sí? Vamos adelante. Vamos atrás, vamos adelante, vamos atrás y cuando llego a la orilla, velocidad a cabecear, salto esta botellita que está acá enfrente, en el medio, las botellitas que están allá. Sí, vuelvo por este lado ahora, cambio de lado, adelante, atrás y voy a cabecear. ¿Sí? Con un saltito. Simple. 30 segundos. Ya, desde ahora. Vamos. Comienzo. 30 segundos. Primer ejercicio, listo, ejercicio 1, bloque 2, ok, recupero 30, aprovecha esa recuperación, y nos vamos al ejercicio 2, con las botellitas, segundo ejercicio, bloque 2, saltos a un pie, de esta forma, hacia afuera, no hacia el centro, siempre hacia afuera, no al centro, no adentro, mira, o al derecho o allá. Sí, aguanto un segundito y voy. Uno por derecha, uno por izquierda. De nuevo lo muestro. Y vuelvo. ¿Sí? Durante 30 segundos. Desde ahora. Comienzo, vamos. Y
excelente. Vamos, otro más. Salto con uno y caigo con el otro. Excelente. Ejercicio 2. Ok. Vamos con número 30. Y nos vamos al tercer y último ejercicio de esta parte, bloque 2, parte principal. Primera serie, son 3. En el tercer ejercicio vamos a realizar una sentadilla isométrica. Vamos a mantener la sentadilla. Para esto necesitamos una pared. ¿Sí? En la pared vamos a apoyar la espaldita y vamos a quedar en posición de sentadilla. ¿Sí? Que la puntita de la rodilla nos pase la puntita de los pies. Los pies a la altura de los hombros, alineados, espalda recta y aguantamos. Desde ahora comienza, vamos. Aguanta ahí. Se ve fácil, pero no lo es. Vamos, nos quedan 15 segundos. Aguante 15. 10 segundos. 5. Y tiempo. Vamos. Recuperamos. 45. Y nos vamos a la segunda serie. Aprovecha esta recuperación. 45 segundos. Vamos a ver la recuperación. 30 segundos. Y nos vamos a la segunda serie. Bloque 2. En tierra derecha. Recuerde. 4 botellitas. Unos 20-30 centímetros de distancia para que podamos pasar entre ellas y luego cabezazo a la botellita, en esta botellita de referencia. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Vamos. Desde ahora comienzo. I got
Vamos, ya llevamos 10 segundos, nos quedan 20. Nos quedan 10. Cinco. Tiempo. Vamos, 45 de recuperación. Y nos vamos a la tercera y última serie, parte principal. Y facilitos. La parte principal. La parte final, vamos a trabajar para fortalecer o para mantener la zona, la fuerza de la zona media. Y vamos, 15 segundos. Cinco. Listos. Vamos, comienzo. Excelente. Vamos. Recuperar 30. Y nos vamos al segundo ejercicio. Vamos a las rodillas, que ya no se van a utilizar. Salgan nomás. Vamos, posiciones. Listos. Ya corre el tiempo, dale. Vamos. Excelente. Juanse Pérez. 30. Y nos vamos al tercer ejercicio y último de la parte principal. Final del día de hoy. Vamos a trabajar la zona media. Recupere 10 segundos. 40 segundos nos quedan. Para la zona media. Vamos, lo explicamos, explico el primero, ejecutamos 30 segundos de trabajo y 30 de descanso. ¿Sí? Primer ejercicio, posición plancha, apoyo de palma de manos y apoyo de
punta de pies de esta forma, la manito a la altura del hombro y vamos a elevar un pie, aguantamos la posición, bajamos, elevamos el otro pie y bajamos, ¿sí? Recuerda mantener la espalda recta como tabla, el cuerpo, guatita contraída y vamos aguantando, ¿sí? Un segundo un pie, otro segundo, cambio. ¿Listos? Vamos, comienzo. Elevo un pie, bajo. Aguanto la posición. Pie extendido. Tiempo cumplido. Ejercicio 1, ok. Con el número 30. Vamos a realizar ahora apoyo del antebrazo, apoyo del golpe de pie y lo mismo. Elevo uno de los dos pies un segundo y cambio. Sí, pero ahora con el apoyo de antebrazo. Ahora tengo recto con la tablita, bolita dura contraída y aguantado ahí. La posición, vamos, listos, comience, voy al antebrazo, y llegamos al pie, aguanto ahí, y luego el otro, tiempo cumplido, ejercicio 2 listo, número 30, nos vamos al tercero y último de la parte principal, posición plancha pero con apoyo de nuevo de palma de manos y vamos a abrir un pie, abro el otro, cierro uno, cierro el otro, lo mostramos para luego ejecutar. Posición, si sí, se ve, abro uno, abro el otro, cierro uno, cierro el otro, abro, abro, cierro, cierro, ¿sí? Vamos, listos, comenzamos. Abro, abro, cierro, cierro. Excelente. Vamos, recupere. 30 segunditos a 45. Y nos vamos a la segunda serie. Serie 1. Primera serie, ok. Vamos a la segunda serie. Diez segundos y comenzamos. Listos. Vamos, corre el tiempo. Plancha. Levo un pie, bajo. Levo el otro y bajo. Sí, lo mantengo ahí. Vamos, excelente. Recuperamos, 30. Ya estamos casi terminando. Últimos minutos, último esfuerzo. Penúltima serie. Vamos, 10 segundos. Inhale, profundo.
Rebote por la boca que sale. Vamos. Posiciones. Listos. Corre el tiempo. Aguanto ahí. Elevo un pie. Elevo el otro. Aguanto. Excelente. Recupero. 30. Para la última, ¿verdad que sí? Aproveche. Último ejercicio de la penúltima serie. Vamos, 10 segundos. Posiciones. Listos. Vamos, corre el tiempo. Excelente. Vamos. Recuperamos 30 y nos vamos a la última serie del día de hoy. Luego de eso, elongación, vuelta a la calma. Y estamos por hoy, ¿sí? Recupere bien y nos vamos a la última serie, parte final. Vamos, suelte, recupere bien, último esfuerzo. Segunditos, posiciones, listos, vamos, por el tiempo. Excelente. Vamos, quedan dos ejercicios, solo dos. En 10 segundos comenzamos. Excelente. Vamos, recupere. Y último ejercicio. Guardita dura, contraída, recuerde. Importantísimo. Tenemos que mantener la posición. Vamos. Último ejercicio. Desde ahora. Vamos, corre el tiempo. Abro, cierro, recuerde, plancha. Abro, abro. Cierro, cierro. Like a baller, I'm living like white, like I'm Walter. She always
¡Excelente! ¡Vamos! Recupere. Suelte un poquito. Y nos vamos a la elongación final. Elongación. Suelta la calma. Recuperación, vamos. Pinto al costado. Como pingüinito. Pierna extendida. Y vamos a mirar hacia arriba. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas. La manita hacia atrás. La manita adelante. Y vamos adelante, dale con las manitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El piso. Con el baloncito. Vamos. Piernas separadas. Siempre están las rodillas extendidas. Y vamos. Al centro con el baloncito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Con las manos a la punta de un pie. Recuerden, pie extendido. Pierna extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, planta con planta. Las manitos con los codos. Las piernas hacia el piso y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pie extendido, ambas manos a la puntita del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Glúteo, un pie pasa por sobre el otro con encimita, cruzado, y con los brazos lo empujamos, lo traemos hacia el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El otro lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el último, cuádriceps. Estamos en el peine, pegadito de esta forma ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo con el otro. Me apoyo con el antebrazo, pegadito. Con la otra mano me tomo en el peine. Medias juntas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pueden repetir la elongación si usted quiere. Y estamos por hoy, chiquillos. Espero que les haya gustado y que lo puedan realizar en casa. Esta es la clase ya número 27. Cuídese, trate de no salir. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chiquillos.